Saludos seguidores del Post Antillano, estamos aquí hoy, sábado, a las 2 p.m. que transmitimos en vivo por las librerías de Río Piedra, el Club de Lectores, que lo trae con ustedes también Radio Raíces 1460 AM para 20 municipios alrededor en San Sebastián. Sí, como saben, estamos aquí en las librerías de Río Piedra, les voy a enseñar. Tenemos a Norberto González aquí. Y tenemos la librería mágica, la mágica. Déjenme darle el visto panorámico aquí. Ahí está la mágica. Como ya saben, hoy tenemos un tremendo club de lectores. Nuestro talento viene por ahí. Está de camino. Que sería el señor Daniel Nina con Wilkin Román Samot, que lo va a entrevistar, y Daniel va a hablar de sus libros. Como ya saben, aquí estamos, la mágica. Arnaldo no está, me acaban de indicar que salió un momentito, así que vamos a ir caminando hacia su otra librería que tiene al cruzar aquí al final de la calle, que es la Torre Mágica, un espacio grandísimo para libros y presentaciones, como ya ha hecho varias presentaciones. Vamos a cruzar por aquí, estamos pasando por Río Piedra, la calle de los libros. Ya no se va a llamar como se llamaba antes, ahora se va a llamar la calle de los libros. Como ya saben, las mejores librerías que existen en Puerto Rico están aquí en Río Piedras. Aquí está University Books también. Así que como ya saben, vamos a comenzar en breve el contenido como tal del club de lectores, en lo que cruzamos por aquí, así que acompáñenme. Vamos por aquí, y aquí al final, al cruzar, antes de cruzar la calle, que ahí está la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, entramos aquí a la Torre Mágica. Miren este espacio, miren todos esos libros, tienen hasta viniles, cómics, revistas gráficas, antologías, tienen de todo aquí. Miren esto gigantesco aquí. Pasen por aquí, tienen hasta discos de música, DVD, VHS, pero sobre todo libros. Libros aquí. Voy a enseñar un poquito lo que tienen aquí de libros. Miren este espacio, esta es la Torre Mágica. Y esto no acaba, miren esto. Esto es un espacio enorme de libros y mucho contenido literario. Y aquí pasamos muchos más libros, muchos más libros, muchos más libros. Así que como saben, pasen por aquí a la Torre Mágica, también de propietario Arnaldo González. Así que estén pendientes, vamos a comenzar ahora mismito en breve. Vamos a que Wilkin Román Samot, saludos Wilkin, ¿cómo estás? Todo bien. A que Wilkin hable un poquito ahí sobre los textos de Daniel, hablamos de Daniel un poco. Muy buenas tardes a todo el oeste y a todo Puerto Rico. Y hoy estamos aquí vamos a estar aquí con Daniel Nina, presentando o hablando en torno a una de sus novelas sobre la música salsa, El Nazareno, y es su segunda novela de unas 5 novelas relacionadas con el género. La primera de esas 5 novelas está relacionada con la figura de Héctor Lavoe, se titula Rompe Saragüey. Y luego le sigue El Nazareno, la tercera novela que hace relacionada con el género es Hojas Blancas, dedicada a El Niño de Trastalleres, Andrés Montañez Rodríguez. La cuarta, El Diario Inconcluso de Charlie Gorra, dedicada al más joven de todos los salseros y al que ha puesto de una forma u otra a la generación joven a cantar salsa, Pirulo.
que es esta novela. Y la última, Cortijo, en honor a Rafael Cortijo. Daniel Lina, yo creo que ya ustedes lo conocen, se ha presentado aquí presentando otros escritores y en ocasiones pues yo he participado presentando algunos de sus trabajos. Daniel ha trabajado el ensayo de crítica del derecho, desde la historia o la historiografía. Ha hecho entrevistas a Juan Mario Brás en profundidad, entrevistas también en profundidad a Denis Mario, un artista plástico puertorriqueño. Ya llegó Daniel. Y nada, hoy lo tenemos aquí para hablar un poco sobre el Nazareno, para que sudemos aquí, vino de rojo igual que yo. Eso es lo bueno de compartir entre populares y tener amigos bien populares, porque nos permite tener el rojo entre la ropa que nosotros solemos tener. Mire, yo tengo que protestar porque producción no me dijo que iba a estar con Wilkins en el día de hoy, y yo a Wilkins lo quiero mucho, pero entonces me iban a destituir y por eso es que Adrián tomó control. Pero hubo una negociación con los abogados de la producción y esos abogados determinaron que se me tenía que dar una oportunidad adicional, así que yo vengo combativo, con capucho y todo puesto, para hacer el Club de Lectores, la edición de hoy. Gracias a toda la gente que envió cartas de solidaridad, que se las enviaron a la gerencia, @posantillano.net, y que le dijeron que vuelva Daniel, pero me tenían secuestrado en una localidad que yo no sé. A todas las amistades que nos están escuchando por las plataformas del Posantillano, he vuelto con gloria. Ahí llegó la comida, gracias a Dios, porque negociamos también que tenía que haber comida en estas actividades. Y por otro lado, gracias a... Eso la gente lo hace para coger cámara. Y entonces, gracias a los compañeros de Radio Raíces, que siempre fueron solidarios, y vimos las cartas Free Daniel Now, Daniel Come Back, porque yo lo hacen en inglés allá todo en Radio Raíces. El 1460 AM, WLRP, transmitiendo desde San Sebastián para 20 municipios. Así que damos comienzo formalmente desde La Libertad. Yo veo que Wilkin trajo 5 novelas de salsa aquí, eso me parece muy interesante. Hoy estoy aquí de bateador sustituto, teníamos otro invitado que se tuvo que excusar y llamamos a Wilkin Román Suamot, que dijo como siempre, yes. Así que vamos a hablar, yo solo estoy aquí de cuarto bate, pero estoy libre. Gracias a toda la gente que envió cartas. Adrián, recibimos como 1400 cartas pidiendo Daniel que regrese. Toda la gente de San Sebastián es loca conmigo. Oye, qué detalle, Ramón Edwin Colón Prat, ¿te has dado cuenta? Y estaban pidiendo que vuelva, que vuelva, que vuelva. Así que vamos a hablar hoy con el distinguido crítico literario, amigo Wilkin Román Suamot, una persona muy democrática en la crítica literaria. Eso lo puedo decir ahora con conocimiento de causa porque he estado escribiendo el tema y creo que Wilkin es de las pocas gente que ha registrado la presencia de todas y todos los escritores que hoy se reclaman como tal en Puerto Rico. Él le ha dado oportunidad a todo el mundo en sus entrevistas. Así que, Wilkin, te toca a ti ahora. Estoy sudado. ¿Dónde? Oye, Adrián, o fuiste tú o fue Alejandra. ¿Quién es el que prometió la pizza con refresco y jugo de china natural, exprimido? Alejandro Ortiz Arraiza, presente. ¿Dónde es que está eso? Yo decidí volver, pero ustedes decidieron que me iban a dar comida porque he perdido demasiado peso en estos días. Daniel, mira, yo quería comenzar hablando de tu idea de hacer unas biografías, pero que no son biografías, sino que son relatos históricos del país en los pasados 50, 60 años. Y yo quería que trabajaras dos cosas. ¿Cómo se visualizan los biografiados dentro del concepto de, o la idea de, el ser humano y sus circunstancias? Su producción musical, a qué zona geográfica corresponde dentro del país, en qué se diferencian esas producciones, en esas figuras, ¿no?, que de una forma u otra representan esas circunstancias geográficas, ¿no?, propias del origen, la localidad donde se desarrollan como artistas y luego a través de Fania en Nueva York.
Y lo otro, el cómo tú llegas a la salsa, cómo también es Daniel y sus circunstancias, y por qué el eje, ¿no? Entre quizás esos personajes de la vida que ya no están con nosotros, salvo Pirulo y Andy, de una forma u otra te marcan a ti en tus circunstancias como escritor, como novelista, como puertorriqueño, como caribeño. Bien, ¿se está escuchando bien? Que no proteste Robertito y menos Ramón Edwin, que no nos protesten, que estamos aquí con los megamicrófonos super ultra sensitivos del Pozo Antillano. Gracias por la pregunta, Wilkins. Fíjate, voy a hacer un adelanto de eso, una primicia, porque cuando esto empezó, estas cinco novelas de salsa, que es una pregunta interesante, yo había hecho un boceto en el año 2000-2001 sobre Héctor Lavoe y la novela Rompe Saragüey, que siempre la llamé Rompe Saragüey, porque con los santos no se juega. Y dentro de esa conversación, pues me tardó 20 años después culminar en un periodo de 15 años para la primera y 20 años o 19 para la última, o 20. Todo este proyecto de escribir unas novelas ficcionalizadas, la historia del país junto a un ponente de salsa, un exponente de salsa. Escribir de muertos es mucho más fácil que escribir de vivo. Escribir de vivo es un lío, porque uno no quiere hacer una memoria biográfica precisa qué hizo la persona a las 3 de la tarde el 15 de mayo del 2020. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa mejor narrar por qué el 15 de mayo del 2020, aunque apareció en la prensa algo que esa persona hizo, la persona realmente hablando hizo otra cosa, es decir, la ficcionalización del dato. Y escribir estas novelas se tornó un proyecto muy disciplinado que me gustó, porque tú que escribes también, y uno cuando se dedica a escribir continuamente, uno se disciplina a escribir, y la producción, eso lo ha dicho todo el mundo, desde Anthony Burgess hasta Ignacio Tercero, se me escapa el nombre, el mexicano, que hay que escribir simplemente todos los días, Taibo Tercero. Y Ignacio Taibo también te lo dice, y tú desarrollas el hábito y salen los libros, salen normativamente, salen. Ahora bien, de los vivos es más difícil, porque te tienes que cuidar, y cada vez que los entrevistas o vas cerca de ellos, pues tú tienes que decir, es una novela, no es verdad, y entonces los seguidores dicen, ah, pero esa persona tergiversó el dato, esa persona está viva todavía, que debió haber entrevistado. La gente no entiende a veces lo que es la literatura. En el caso de Andy, que es la tercera de las novelas, cinco novelas, que es del 2018, era más inexperimentado. En el caso de Pirulo, que es la cuarta novela, era mucho más experimentado, y en esa me fui por la línea de Franco. Nunca le hablé nada a Pirulo, no me interesó hablarle. Cuando salió la novela se lo dije, y él vino a la presentación y se entusiasmó. Porque en la de Andy, como no sabía hacerlo bien, tuve como que, vamos a entrevistarnos, esto y lo otro, y la gente se pone aprensiva, entonces una novela de mi vida, autorizado, no autorizado, todas esas cosas que la gente puede pensar. La de Pirulo lo hice por la línea del centro y me lo inventé todo, y a él le pareció chéverísima. Es una novela terminada con otras apreciaciones y otras sensibilidades. Así que eso es lo que pienso. Escribirle muerto es muy fácil, porque uno puede decir lo que uno quiera, siempre y cuando no diga que nació en Rusia, ¿verdad? Y que era blanco y de ojos claros. Pero todo lo demás pasa con los muertos. Ahora bien, como uno está ficcionalizando la historia del país, el dato histórico del país se mantiene preciso, la intervención del sujeto escrito es la que modifica el acto. Y eso lo ha hecho todos los escritores y escritoras, pero yo pienso en Quentin Tarantino, que lo hace adrede en su película, básicamente su película número 7, 8 y 9, la de The Hateful Eight, que es la octava, la anterior a esa, la séptima, que es la de Inglourious Basterds, y la novena, que es la de Once Upon a Time in Hollywood. En esas son datos históricos muy precisos que él los tergiversa con los personajes esenciales de la película, pero uno hace lo que uno puede. El nazareno tiene unas particularidades. Los otros días yo recité un poema frente a ti sobre
el desarrollo de la niñez dentro del contexto de una madre que se expresa a través de la poesía, ¿no? En Nueva York, de Sandra María Esteves. Me acuerdo. Que tú no la había no la oído. Conocía, pero tú nos explicaste. Eso fue y el lunes por eso, pasado en el Club de Lectores. Por en eso, el Club Cultura 7 de Chile. Por eso yo quería que me hablaras un poco sobre las idiosincrasias dentro del contexto, por ejemplo, del nazareno, las adicciones, la cultura que se expresa a través de la música, también los imaginarios no religiosos, el sincretismo no cultural de las prácticas y cómo se ven dentro del contexto del nazareno. Bien. Hay varias cosas. Hoy este fin de semana, esta semana ha sido interesantísima. Tuvimos el Congreso de Afrodescendencia, tercer Congreso de Afrodescendencia auspiciado por CONAFRO, o se llama CONAFRO, auspiciado por distintas organizaciones comunitarias y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y en paralelo, hoy es la asamblea anual de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. ¿Por qué traigo eso? Porque para mí ha sido muy activa la semana, académicamente hablando, intelectualmente hablando, porque yo he estado intensamente presente en ambas conferencias. Y dentro de esa conversación, lo que surge en la de CONAFRO, muy interesante, es un registro de otro país que está pasando y no estamos viendo. Así que la pregunta que tú me haces sobre la espiritualidad en el caso de Ismael, se trajo en los últimos 3 días, estábamos en el Ateneo Puertorriqueño, y se trajo allí consistentemente de en qué nivel de espiritualidad nos movemos. Bueno, cuando yo estoy en el mundo, por decir algo, de la libre comunidad blanca, española, descendan, ¿verdad? La descendencia española, pues yo ando en el catolicismo y ese tiene unas reglas. Pero si me muevo un chispín y me meto en el mundo de la espiritualidad afrodescendiente en Puerto Rico, entramos en otros imaginarios. Y lo que descubren estas 5 novelas, que el punto de partida siempre de la salsa a nivel espiritual no ha sido el catolicismo, ha sido la espiritualidad de las religiones sincréticas, que en nuestro caso la dominante ha sido la santería, que es, tiene otra explicación, otro nombre desde Cuba, la regla de Ocha, los llamados Orisha, que es la veneración a los santos. Y entonces uno va descubriendo que, y eso lo hablaba hoy con uno de nuestros grandes intelectuales puertorriqueños, ponceño, pero que vive en Estados Unidos, Agustín Lao, estábamos en una conversación, y yo le decía que cuando uno coge formativamente los primeros discos de toda esa década del 50 y el 60, de todos los salseros que empezaron, los primeros discos eran unos homenajes a la santería, consistentemente. Así que Ismael Rivera no se escapa de eso, y en esa novela, la gente piensa que yo soy muy religioso, yo soy muy interesado en los temas sociológicos que a la gente le interesa. Pero en todas estas novelas, sobre todo en la de Héctor Lavoe, la de El Nazareno, la de Pirulo y la de Cortijo, el tema de la espiritualidad dual, es decir, la santería como sincretismo que la gente no quiere hablar pero que existe, entra en colación o en presencia. Y en el caso de Ismael, independientemente de que Ismael tiene un capítulo muy fuerte con Cortijo en la década del 50, Ismael fue una persona sumamente espiritual. Y ahora lo relaciono con lo que hicimos en CONAFRO. En el día de ayer en CONAFRO, a mí me toca presentar el punto de partida en la mesa de articulación 5, que se titulaba Soberanía, Corporalidad, Integridad, Dignidad y Respeto. Y dentro de esa conversación, pues yo empiezo hablando desde la perspectiva de Ismael, cómo asume tantas corrientes religiosas, porque asume básicamente 4 corrientes, por lo menos las que yo identifico, y las asume y qué hace. Así que hablar de espiritualidad en el mundo de la salsa es hablar desde una perspectiva de cómo se construyó la salsa en sí. Toda la salsa se construye a partir de un relato espiritual. Eso no me lo digo, a que si tú eres Jerry Rivera y cantas Pasoni, bueno, puede ser válido, yo no tengo problema, pero cuando tú vas a las fundaciones, la década del 50, la década del 60, todavía hoy muchos exponentes, la espiritualidad es un eje esencial. Pero la del 50 y el 60, y eso se lo explicaba a Agustín Lao hoy, si tú coges los primeros discos de Ismael con Cortijo, los primeros 3 discos, la mitad o más de las canciones están dedicadas a la santería.
Pero si tú coges los primeros dos discos o tres de Willy Colón, igual con El Malo, que es donde rompa, El Bueno, El Malo y El Feo, sigue por ahí. Si tú coges el primer disco de Roberto Roena, cuando rompe con todo el mundo y empieza con el... Él empieza de otra forma, pero cuando graba el primer Apollo Sound, estamos por ahí. Pues entonces, esto te quiere decir que estas personas, como todo el mundo, llevan una doble vida, pero la vida que enseñamos es la que el mercado asimila. Esto es un debate que me lo plantean a mi gente que estuvo dentro de la Fania. La Fania había prohibido, cuando se consolidan, que se hablara de santería, porque pensaban ellos que afectaba el mercado del consumidor. Pero creo que gente como Ismael, que nunca atendió esa lógica y se mantuvo independiente siempre, crearon un alter mundo que es importante rescatar siempre. Esta música que se genera entre el 50 y el 60 se da dentro de dos contextos. La presencia de puertorriqueños en Nueva York y también en el Caribe, la Revolución Cubana y todos sus efectos, con su propio ritmo, su propia música, la nueva trova. En el caso de Cortijo, de Ismael, hay una coincidencia ideológica con lo que son las relaciones políticas entre Puerto Rico y Cuba, que es que ambos se afirman dentro de lo que es ser independentista en Puerto Rico. Sin embargo, por ejemplo, Cúcala, Cúcala, que ya cae, es una canción que canta Ismael en la Fania con una exiliada cubana. Háblanos del contexto en que se desarrolla la música y cómo, de una forma u otra, la presencia de puertorriqueños en Nueva York permite la internacionalización de la música, de la salsa, y a la misma vez el bloqueo, de una forma u otra, en las relaciones de conflicto entre Estados Unidos y Cuba le permiten a los puertorriqueños una mayor exposición quizás internacional de la que se hubiera dado. Sí. Gracias por la pregunta, que en el contexto de hoy, 13 de julio, de noviembre, cuando el 15 tiene el gobierno de Estados Unidos junto a una serie de organizaciones que operan en la diáspora o en Cuba intentando hacer otra intentona, pues es una pregunta relevante. Antes de seguir, quisiera destacar los auspiciadores de estos segmentos que estamos haciendo con Wilkin Román y este servidor Daniel Nin en el día de hoy. Tenemos que nos auspician los distintos a los patrocinadores que los están escuchando por radio, nos auspician los libros de La Iguana, que convoca a los autores participantes de la Antología de Ciencia Ficción puertorriqueña el sábado 27 de noviembre de 2 a 4 a recoger su copia libre de costo en la librería La Mágica. Ese día está disponible el ejemplar del pionero de este género, La Rebelión de los Átomos, de Washington Lloren, edición de la editorial. Tendrá un descuento razonable exclusivo para los colaboradores. También saludamos a el libro Los Mundos de Lonsdale, del escritor José Ravelo. Gracias, Ravelo. Ilustrado por Mariel Mercado, primera novela gráfica para niños hecha en Puerto Rico, que se encuentra disponible en el portal de islanegra.com. Librería Norberto González, Librería Mágica, Librería Metro Comics y en la librería educativa. El libro sale autografiado por el autor. El libro El Afilo de Espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos, del autor Alberto Medina Carrero, se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería El Candil en Ponce, la casita Book and Gift en Aguadilla, libro 787, librería Isla y Caimito Books. También nos auspicia La Gran Ausente, la maestra Celestina Cordero Molina, de la autora Silmari Alberio Ramos, que se encuentra disponible en Amazon, librería El Candil en Ponce y con la editorial de EDP University. Y finalmente, para este segmento, Wilber López, abogado de casos de quiebra, puede contactarlo al 787-390-0584. Visite su página Consejo de Quiebra en Puerto Rico en Facebook. Así que gracias a estos primeros 5 auspiciadores, tenemos unos más que vamos a leer ahorita por ayudarnos en lo que estamos haciendo. Así que lo que me preguntas es una conversación que se despacha rápido, y perdónenme que tengo que hacer esta digresión, pero este es parte de lo que producción me pide que yo haga, ¿verdad? Pero Ismael fue un tipo de nacionalista independentista toda la vida. Fue un tipo socialdemócrata, si tú me preguntas, porque aceptaba la justicia y esto y lo otro, y la igualdad de la raza, de los seres humanos. Ahora bien, Ismael nunca dejó de ir a Cuba. La pregunta es con qué formato fue.
Pirulo nunca dejó ir a Cuba. La pregunta es en qué formato fue. Andy Montañez, por ir a Cuba, esa misma gente de Miami lo prohibió por 30 años hasta el 2019. Él estuvo 30 años sin poder entrar a Miami a cantar porque lo habían vedado. ¿Quién me queda? Me queda Héctor Lavoe, fue a Cuba continuamente, nunca dejó de ir. Así que ellos tienen una relación que está basada en la espiritualidad también y en sus creencias, en la convicción. Y Cortijo fue a Cuba mientras estuvo vivo. Él no me consta que haya ido en la década del 70 o antes de morir en la década de los 80. Así que, ¿por qué Ismael iba a Cuba? Uno, porque apoyaba el sistema. Dos, porque apoyaba la relación del sistema con Puerto Rico. Tres, porque lo quieren un montón en Cuba, ¿verdad? Así que Ismael fue independiente de las casas disqueras. Ismael existió en la música por encima de Fania u otras casas productoras. Cuando Ismael canta Cúcala en el concierto de 1980 con las estrellas de Fania, con Celia Cruz, la canta porque ellos eran amigos en el plano personal y se tenían mucho cariño. Ahora bien, eso no quiere decir que ideológicamente todo el mundo coincide en todo, pero tampoco quiere decir que está renunciando a nada. Es decir, Ismael es un tipo que en la consistencia ideológica y en la consistencia del negocio de la salsa fue un tipo muy abierto, distinto a Celia, que asumió otras posiciones. Así que yo parto de la premisa que esta gente, distinto a otros artistas, lograron convivir con Cuba y participar de Cuba de distintas formas sin abiertamente declararse a favor o en contra. Puedo pensar que en el caso de Ismael la declaración a favor fue manifiesta en Cuba y fue indiferente en este territorio. La posición de él sobre la independencia de Puerto Rico fue manifiesta hasta el final de su vida, y eso son cosas importantes. Lo que pasa es que para nosotros eso no hace ninguna diferencia, pero para ellos sí le hizo diferencia. Así que ahí cambio a la novela Hojas Blancas sobre Andy Montañez, que Andy Montañez, por haber ido a Cuba en el 1979, en la época dura del bloqueo, sigue siendo dura, pero ideológicamente era todavía más fuerte. Plantea algo interesante, que él va a Cuba y es Celia y la calle 8, lo que eso represente, de Miami, los que empiezan una campaña contra él. Esa campaña con Celia dura 20 años. Esa campaña dura hasta el año 2000, cuando Celia viene a Puerto Rico y no le ha bajado el guante y lo quiere marginar. Y Andy, que no canta con el gran concierto de las estrellas de Fania del 2000 en Puerto Rico, en el Gran Wilson, sí participa de todo un dimi direte con Celia, y Celia es la que sale maltrecha de eso, porque yo estuve presencialmente en ese concierto del 2000 en el Gran Wilson. Cuando Celia sale, empieza todo el mundo a abucharla, y ese abuchamiento, por decir algo, es un proceso de exclusión. Así que Puerto Rico es un sitio bastante interesante y extraño. Ideológicamente yo creo que la mayoría de la gente se aúna, se junta con los oprimidos. Y en la medida de que en la conversación general el gobierno de Cuba y el pueblo cubano ha resultado ser un pueblo digno y un gobierno digno que ha luchado hoy por sobrevivir, parto de la premisa que se sigue unando la gente con ellos. Independientemente que el lunes 15 de este mes hay unas propuestas de hacer actos de desestabilización, y el gobierno cubano ya ha tomado control de eso, y el pueblo cubano también, que esto es una diferencia, el pueblo cubano también, porque para ellos les va la vida. Eso les garantiza salud médico gratis, eso les garantiza un bienestar educativo, eso les garantiza un montón de vida, y la gente ha decidido hasta ahora apoyarlo. Te mencioné lo del poema de Sandra por la conexión que pueda tener con el dato del barrio y las adicciones en las comunidades. Háblanos un poco de cómo se reflejan en la obra, en el Nazareno, en Rompe Saragüey. Rompe Saragüey. Y lo otro que te quería un poco mencionar también era, en ese poema de Sandra hay una defensa de los hijos por parte de la madre, y háblanos entonces de la relación con su madre del Nazareno. Bien, yo creo que hay que hacer una distinción de lo que yo a mí no me interesa hablar y de lo que
en otra lógica le interesa hablar a mucha gente. Si eran adictos, si tenían problemas con droga de dependencia, esto y lo otro. Porque yo digo que eso no es importante, porque pese a todos los problemas de salud que pueden haber tenido, y estoy refiriendo esto como un problema de salud, ellos produjeron su obra. La obra de ellos es monumental, y estoy haciendo versión en plural para hablar de Héctor Lavoe y de Ismael Rivera. No es que los otros hayan tenido adicciones u otras dependencias, pero en estos dos casos fueron dramáticas. Así que Héctor Lavoe tuvo una gran dependencia a la heroína y parece que podía como quiera cantar, y eso es muy interesante. Él no se muere de una sobredosis, él se muere de haber contagiado SIDA, posiblemente por una inyección. Y dentro de esa consideración entonces, uno lo que tiene que decirle, bueno, la gente se va a morir de cualquier cosa, sí, se muere de cualquier cosa, pero él precipitó esa muerte en ese sentido. Pero yo no lo voy a enjuiciar, porque él produjo su calidad musical independientemente de a lo que se dedicara. Por otro lado, Ismael Rivera tenía una relación de dependencia más controlada con la heroína también, porque entraba y salía. Y al salir podía hacer otras cosas y al volver a entrar hacía otras cosas. Pero todo indica que cuando entraba le pegaba duro y ahí podía imaginar. Así que el problema del bienestar es que yo parto la premisa que los dos murieron muy jóvenes, uno a los 46 y el otro a los 56. Y yo superé esas dos edades y no quiero morir, pues puedes decir que la variable que no se repite es que yo no uso droga, por lo tanto me cuido más. Pero ellos los dos usaban droga, en particular heroína, y se murieron. Pues no sé si puedo llegar a una conclusión de que el que use se muere. Lo que sí te puedo llegar a una conclusión es que los dos dejaron una obra monumental a su muerte, independientemente de que hayan muerto. Y en el caso de Ismael, como en el caso de Héctor Lavoe, yo no voy a hablar de eso. En la película que se hizo El Cantante, a mí me parece penoso que le enfatizaron tanto a eso. Y yo creo que Héctor Lavoe tenía una vida sumamente normal y se daba sus inquietazos, que es el verbo que yo uso en la novela, pero no quiere decir que no cumpliera, porque él seguía cantando. Eso habría que estudiarlo, de cómo la gente segrega a los que están en droga de dependencia, lo que son las rutinas que las pueden cumplir sistemáticamente y lo que es una nueva creatividad que no pueden cumplir porque es un proceso de socialización nuevo y están condicionados a su bienestar mental en ese momento. Yo de verdad no lo tengo claro, pero los miro. Ismael entró más de una vez al vicio y salió una vez más del vicio. Entraba y salía. Y tuvo momentos de fuerte lucidez que no estaba en la dependencia. Pero tuvo momentos de bajar el volumen porque estaba en la dependencia. ¿Okay? Pero no quiero problematizar eso de esa forma, porque entonces me iría a un rol ahí, una cuestión media extraña. El rol de la madre. El rol de la madre, Héctor Lavoe pierde a su madre en muy temprana edad, 11, 12 años. Por eso es que él le dice, yo perdí a mi mamá. En unas canciones que dice, yo lo perdí todo cuando perdí a mi mamá. Ismael Rivera no pierde a su madre, la madre lo entierra. Y eso crea una diferencia, ¿verdad? Así que Ismael Rivera vivió con una madre que cuando él tenía 25 años, en la década del 50, yo no sé qué edad tendría doña Margot en ese momento, pero sin lugar a duda tiene que haber sido una madre muy hiperactiva, porque esos primeros discos, los compositores eran Rafael Cortijo, Ismael Rivera, de las canciones que ellos interpretaban, y doña Margot Rivera, que era la mamá. Así que eso te dice que esa mamá tenía los oídos puestos en tierra, porque la canción Cumbre de ella, que era Maquinolandera, que es una canción, según he entendido, en veneración a la máquina de lavar ropa. ¿Okay? La Maquinolandera es la máquina de lavar ropa. Pues es una canción que la puso en la China, musicalmente y creativamente. Bueno, pues habría que ver. Así que la madre, en el caso de Ismael, cumplió una función esencial muy importante. En el caso de Cortijo, en el caso de Héctor Lavoe, no, porque fue huérfano de madre desde relativamente al principio de la adolescencia. En el caso de Pirulo, también fue huérfano de madre y padre a los 17 años. Se murieron los dos de SIDA. Así que ahí hay una conversación que a ti, digamos, te puede interesar de qué muere la gente. Y murieron dos de tres
murieron de consideraciones de salud producto de alguna droga de dependencia. En el caso de Andy, la madre, hasta donde yo sé, está viva todavía. Está en 100 años. Está viva. Está mayor, adulta mayor, pero está viva. En el caso de Cortijo, fue un referente hasta una etapa de la vida de la que yo he investigado. Pero la madre todavía estaba viva en la década del 50 cuando él la pega. Después no sé. Hay un traslo del tema de la, en las primeras canciones o en los primeros discos de del imaginario religioso, y yo te quería decir, pues, un imaginario religioso en común con una zona geográfica bastante amplia. Así que si la querían poner en la China, ese imaginario de una forma u otra en cierta medida les podría ayudar. En el caso de del Nazareno, sé que han manejado el tema de el cómo de una forma u otra servía de ejemplo para las propias comunidades afrodescendientes en América Latina, el Caribe, el verlo en a través de la televisión, en verlo bajo la idea de que el negro no se ve en la televisión. El negro parejero sí se ve. Bueno, la televisión de Puerto Rico en la imagen de fundación fue una televisión negra. Después se hizo blanca. La televisión de Puerto Rico en la década del 50 se funda negra, con el white color comic o comedian de Diplo pintándose de negro. Pero los artistas musicales que ellos tenían era la orquesta de Cortijo y cantando Ismael Rivera. Así que esa consideración es bien loca y bien interesante, porque aquí esto se fundó de otra forma. Después evolucionamos a las blancas rubias o a las negras rubias, que se incorporan y se empieza la manta rubia esa por todos lados, todo el mundo quiere ser rubia. Por otro lado, dentro de esa consideración, ellos en ese momento del 50, que eso es un proyecto que te voy a dar la primicia más adelante, ellos están desarrollando, viviendo en un país que tenía, que no estaba cierto, no tenía certeza para dónde iba a coger en el debate del racialismo. No tenía. El 50 es la última década de que este país tiene una cosmovisión de negritud hasta el 2020. Hasta el 2020. ¿Por qué yo te digo eso? Porque en la década del 50, 40 y 50 y principios de los 60, el tema de las relaciones raciales estuvo muy prevaleciente. Pero nosotros nos van educando en escuela pública y en universidad en el 53 en adelante, y cuando entra la televisión en colores a principios de la década de los 70, cuando se masifican las estaciones de radio, ya en la década del 60, pero sobre todo en la década del 70, lo que pasa es que la voz y la imagen tienen que consistir. La voz tiene que ser una voz afable, con un lenguaje que todo el mundo entienda. Y la imagen tiene que ser que eso corresponde a una persona blanca. Así que ellos, en el momento que ellos originan, ser negro era como normal y de orgullo. Pasó algo después. Ese pasó algo es lo que ando investigando. Por lo tanto, algo me hace pensar a mí que los procesos formativos de la acumulación del capital fordista, que es el que se hace, cada persona tiene que estar casado, dos carros, un carro, una lavadora, una casa con dos cuartos, todo el mundo tiene que tener una casa, esto y lo otro. Esos procesos de acumulación fordista, que es la acumulación sistematizada, produjeron una cosmovisión de un hombre blanco y una mujer blanca que se incorpora de una forma a entender el mundo. Ahí es donde yo creo que pasó todo. Ellos en la década del 50 fueron reyes. Ellos en la década de los 90, de los 70, 80, tuvieron que lucharlos para ser reconocidos. Sobre todo Ismael por encima de Cortijo, pero a Cortijo no le fue tan bien. Esa es mi impresión. Así que la gente se dio cuenta que él era negro de verdad y no le fue tan bien. Pero en la década de los 50 era negro de verdad y la gente lo vio de otra forma. ¿Pasaba algo en esos 30 o 40 años que modificó?
Te preguntaba más bien por los trabajos de investigación previo a la publicación del Nazareno en Colombia, Venezuela, Panamá, y el cómo dentro de esas otras comunidades afrodescendientes se les recibía y se les percibía. Eso es otra, es una conversación distinta para el caso de todos los músicos puertorriqueños, pero el de Ismael en particular, de eso hablaba ayer. En la década del 50, los sistemas de comunicación eran primarios, la radio. La televisión se masifica en Estados Unidos y poco a poco se va masificando en América Latina. Por lo tanto, la captura de la imagen visual es muy secundaria. La captura de la imagen auditiva es muy primaria. Y era una industria, es un momento donde la producción de los famosos acetatos, los discos en vinilo, los LP, estaba en auge. Y estaba en auge lo que eran los radioteatros. Los radioteatros como un lugar donde tú ponías una orquesta en vivo y la gente la escuchaba desde su casa, o podía ir a sentarse a escuchar ese radioteatro como una actividad de pasatiempo. Había cine, pero el cine latinoamericano empieza un boom realmente en los 60, el mexicano, y en los 50 había una industria, pero no era primaria todavía. Hollywood es primario en ese momento. Entonces, dentro de esa conversación, yo creo, y estaba poniéndote atención a ti porque tú me haces ir a sitios interesantes en la vida. Dentro de esa conversación, la pregunta tuya es cómo ellos se relacionan con este mundo donde ellos son como Carlos Gardel. Recuérdate que Gardel vino aquí en el 30, recuérdate que Benny Moré vino aquí en el 50, pero vienen y fueron altamente aclamados porque era auditivo. Así que Ismael, lo que yo voy descubriendo es que en toda América Latina él es sumamente aclamado. Y es sumamente aclamado porque la gente lo escuchaba. En el caso del mundo que yo descubro de Ismael, con Cortijo, pero post-Cortijo también, Ismael es venerado. Y de eso hablaba ayer en la conferencia de Conafro, porque la veneración, la gente lo está buscando como a un mesías. Eso luego, en la década de los 70, se confunde con lo que yo he llamado el panafricanismo de Ismael y la cultura posesclavista que él asume desde la cimarronería. Y eso escrito en ensayos académicos, pero escribió una novela. Así que Ismael, 1950, principio de la década del 60, Buenaventura, Colombia, según me cuenta a mí la gente que entrevistó, que estaba viva todavía, ellos esperaban que llegara el nuevo disco desde Panamá por la costa Pacífico, cruzaba el canal un barco y bajaba descargando carga. Llegaba un disco y en la plaza pública, esto es muy colombiano, ponían el acetato a sonar en un tocadisco y ellos se sentaban o se quedaban de pie a escucharlo, a descifrar el mensaje de Ismael. Eso es veneración. Eso luego se traduce en el caso de... ¿cómo se llama? En el caso de los Congos de Panamá, donde ante el Cristo Negro, la gente del Congo, de lo que es el Cristo Negro, la tradición Congo, que es un grupo étnico diaspórico, no es el continente africano, es diaspórico, se forma acá, y esa gente selecciona a Ismael como un tipo de Mesías, y el Mesías de los cimarrones. Y eso entonces crea otras obligaciones en Ismael con las cuales él vive. Ayer me hicieron unas anécdotas de las tan lindas de Ismael, para responder tu pregunta primaria con esto. Me cuentan que Ismael ayer estaba en el 1980, tenía que cantar en un homenaje que le van a hacer en el Roberto Clemente. Solo organizó Fran Ferrer para que él cantara, para darle unos chavos. Tipo digno. Había ganado mucho dinero en su carrera. Y entonces va al concierto y decide no cantar, porque él dijo que él no tenía las cuerdas vocales para cantar y no iba a cantar, y la gente del sonero mayor lo quiere mucho. A las dos semanas, en la 23 abajo, esto me lo cuenta una persona presencial de los organizadores con las cuales estuvimos ayer en una conferencia, ellos están organizando el concierto del Soberao, que es una forma popular de hablar del soberano pueblo. Y invitan, porque se lo van a dedicar a Ismael Rivera. Esto fue entre 80 y 83, entre eso y el Día Nacional de la Salsa. Déjame cualificar, fue en el Día Nacional de la Salsa, que es en el 83, antes de morir él, que él decide no cantar.
y dos semanas después lo invitan al Soberano y cantó. ¿Está bien? La diferencia es el capital corporativo. Uno era capital corporativo, otro era comunitario. Él seleccionó dónde ser. Así que Ismael es una fuerte trayectoria de sectores populares que lo han seguido, lo siguieron hasta el final de su vida, y donde en el caso de América Latina, escucharlo a él era recibir el mensaje. Eso yo lo encontré en Venezuela, eso yo lo encontré en Colombia, eso yo lo encontré en Panamá, eso yo lo encontré en Cuba. Eso en cierta forma lo he encontrado también aquí. Pero Ismael era un tipo, era un reconocimiento tal, si él fuera, por decir algo, un mesías que iba caminando descalzo y la gente tenía que seguir. Háblanos un poco, que ya más o menos pregunté, pero la circunstancia, ¿de dónde es Ismael? ¿Cómo de una forma u otra se desarrolla como artista dentro de esas circunstancias y quiénes van descollando, ¿no?, dentro de ese contexto? Esa pregunta no la entendí, si me la puedes explicar. ¿Cómo van descollando, ¿no?, ese grupo de músicos que crecen con él, que se desarrollan dentro de la comunidad en la que él se desarrolla como joven, como niño? Perdóname, se nos daña el micrófono, Adrián. Saludo a Frances Ruiz de Lee, saludo a Rubeca Montañé, a Aida Torre, a esta gente linda y chévere que nos están siguiendo. Algunas en la geografía de Puerto Rico, otras en una geografía más larga. Mira, yo creo que si me concentro en Ismael, y no me pidan hablar porque de esto yo puedo hablar rato largo. Ayer di una conferencia de esto en la conferencia de Conafro, que está en video, la pueden ver. Que es una conferencia que el PowerPoint era lindísimo. Si alguien me lo pide, se lo envío un PowerPoint que nos quedó genial. Pero la orquesta de 1954, el Combo de Cortijo, es una orquesta que generó en el 1962 mínimamente dos orquestas. Por un lado, el Gran Combo de Puerto Rico, hasta el sol de hoy, donde de los originales solo queda Rafael Itiel, pero Eddie Lavala venía de Cortijo, y Andy Montañez tenía 16, 17 años y lo audicionaron, no lo invitan al primer disco que cantó Joseito Matei, pero a los dos meses de ese disco, de haber empezado el Gran Combo, sigue Andy Montañez por 15 años en el Gran Combo. Martín Quiñones entró al Combo. Reyes Ayala, se quedó con el Combo de Cortijo, pero los demás se fueron. Y Roberto Roena se quedó ambivalente y se quedó en el Combo, aunque él fue el propulsor de que se rompiera el Combo, y razón por la cual Itiel recoge la idea, pero unos años después monta una primera orquestita que tenía nombres en inglés, las primeras dos que hizo, y tercero, con nombre en inglés también, el Apollo Sound, porque él le gustaba el crossover. Pero Ismael se va preso. Así que el Combo de Cortijo en el 62 desaparece en parte porque está preso Ismael y Cortijo está desilusionado en la vida. Y los otros se llevaron, la orquesta de Rafael Itiel, el Gran Combo de Puerto Rico, se llevó como a 7 de los músicos de Cortijo. Recuerda que Cortijo era combo, que era una formación menor que orquesta. Es una cuestión de cuántos vientos había. Y cuando se mueven, y que Ismael va preso, y cuando sale, ellos tratan de rehacer el combo, pero ya no da para más. Así que crean distintas formaciones, la orquesta, y otra forma, e Ismael va creando otras formas también de asociarse. En el devenir, y esto lo puedo explicar yo porque esta parte la manejo, no conozco la otra parte y no he preguntado. Aparentemente Cortijo mantuvo una relación de amistad siempre con Rafael Itiel y de colaboración profesional. Aparentemente Ismael nunca la mantuvo y mantuvo una relación de distanciamiento. Así que dentro de esa conversación, aquí ha llegado el profesor, nos trajo hasta comida, galletitas nos trajo. Tenemos aquí a Arnaldo. Vestido de blanco. Buenas tardes a todos. Llegó un poquito tarde por la cantidad de compromisos que tenemos en estos días, promoviendo los libros y haciendo que la cultura resalte de nuevo después de la pandemia que hemos tenido. Así que buenas tardes a todos, gracias por vernos, escucharnos todos los sábados.
por el Post Santillano. Gracias a ti. Estos son los dos invitados exclusivos también. Son los dos invitados exclusivos del Club de Lector de Cultura 7D todos los lunes, pero gracias, Arnaldo, por tenernos aquí. Y estamos en la Torre Mágica, que le están poniendo aire acondicionado. Ya mismo empieza el aire a funcionar porque aquí está agradablemente calientito. Siéntate, Arnaldo, en lo que seguimos hablando de esto. Así que dentro de esa conversación, Ismael hace dos movimientos. Uno, funda Los Cachimbos a principios de los 70, que es la orquesta que lo lleva hasta el final. Más o menos, porque van cambiando, pero Los Cachimbos es la que dirigía, ¿cómo se llama el timbalero de él? Se me escapa el nombre ahora. Y dentro de esa conversación, eso es una corriente. La otra corriente es la de Cortijo, que crea distintas orquestas y produce una calidad musical fuera de liga. Lo que pasa es que nadie lo vio y todo el mundo le robó sus canciones. Eso no voy a hablar, eso podríamos hablar otro día. Ismael, mientras, produjo su mejor momento de espiritualidad con canciones como Las Caras Lindas, La Perla, Mi Música. Y yo creo que eso es lo que habría que destacar, que cada cual lo fue forzando de otra forma. Y dentro de esa conversación entonces, Itier mantuvo un gran combo de una forma u otra. Y aunque fueron renovándose los miembros que se había llevado el gran combo o yéndose, Martín Quiñones y Andy se fueron. Andy jangueaba, pero no estaba en el combo. Pellín estaba en el combo al final, se fue con Itiel. Quiñones se fue. Eddie Lavala se fue. Itiel mismo se fue. Pero Itiel ha mantenido, ha sido un gran administrador de una orquesta, tiene 96 años, 95, el Gran Combo sigue tocando, él es el administrador, él todavía hace los arreglos, él no toca ya el piano, pues, a veces toca, pero realmente hablando ya los dedos no le dan la misma fuerza, pero por otro lado ha sostenido una empresa musical extraordinariamente a lo largo de toda esta vida. Así que yo creo que eso es importante destacarlo, ¿okay? Antes de irnos, porque ya mismo tenemos que parar, Robertito, ¿cómo vamos por allá en San Sebastián? Espero que estemos bien, estamos transmitiendo por el Post Santillano. Se nos ha olvidado esto porque no me pongo a hablar de Ismael Rivera, pero estamos transmitiendo por el Post Santillano y también estamos transmitiendo por Radio Raíces en el 1460 AM WLRP. Tenemos nueva programación, si Ramón Edwin nos las permite esta semana. Yo sé que no las va a permitir, pero él me llama a capítulo todo el tiempo y yo sigo instrucciones. Así que soy un buen pupilo. Mira que he aprendido de radio en estos meses. Y vamos a estar entonces dando nuestros auspiciadores de libros que nos auspician esto. Y seguimos con Los Infortunios de Fátima Moniz, de la autora María Zampadelli. Se encuentra disponible en la librería Mágica, en Norberto González, en la librería El Laberinto, en la librería Books and Gifts en Aguadilla y la librería El Candil en Ponce, o con la propia escritora María Zampadelli al 787-360-6106, repito, 787-360-6106, la cual enviará autografiado. También el libro La Historia Oral desde el Salón de Clase, de Cuaderno de Trabajo del autor Edgardo Prat, se encuentra disponible en la librería Mágica y en la Claritienda. Y el libro Musaraña, del autor Egidio Colón Arcilla, que se encuentra disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería en Laberinto, Claritienda, Norberto González, libro 787, tazas y portada, y en la librería La Esquinita. La Bodeguita de Iri, artesanía, librería, asesoría espiritual y esencias, aceites, bisutería y eventos culturales, en el local número 17 de la Placita de Mercado de Santurce. Favor de hablar con Iris Tocuyo o llamarnos al 817-871-1880. Y finalmente, observa las caligrafías en Fantasías Concretas de Astrid Guerrera. Observa los caligramas en Fantasías Concretas de Astrid Guerra, disponible en formato digital y libre de costo en facebook.com Poeta en Casa. Gracias a estos 10 escritores o personas gestores de la cultura que nos han auspiciado este segmento. Y antes de terminar, enfatizar que esta semana que viene es una crucial para nosotros, porque los lunes tenemos el Club de Cultura 7D, los sábados tenemos el Club de Lectores, pero el miércoles va a ser grande porque queremos iniciar un nuevo programa que se llama, ya puedo decir el nombre, A las 11 Opinando con Edgardo Prat y Esteli Capote, sobre Pensar el País desde la Independencia.
y a las 6 de la tarde tenemos una transmisión. Esa va en radio y en televisión, si todo nos sale bien. Y a las 6 de la tarde tenemos nuevas transmisiones que se llaman La Chica a las 6, con la anfitriona Lidet Lanzó y sus invitadas, que incluyen a las escritoras reconocidas nacionalmente, Tere Dávila unos días, Sandra Rodríguez Coto otros días y Maris Ramos Rosado otros días. Wilkin, vámonos para la última pregunta, porque Robertito y Adrián nos están poniendo a presión que ellos tienen una pizza calientita, que la tienen guardada en la cocina de aquí, la Torre Mágica de el querido Arnaldo González, y estamos en la Torre, podríamos estar en la Mágica y podríamos estar en el Econolibro, todas de la familia González y de Arnaldo, su propietario, donde se consiguen estos libros que estamos hablando hoy, del autor Daniel Nina, en particular El Nazareno sobre Ismael Rivera. Pues ya para finalizar la última pregunta, creo que es la primera, que no la contestaste. Ah, yo tiendo a no contestar. La evadiste totalmente. ¿Qué te lleva a escribir sobre la salsa y a historiar al país desde la salsa? Mira, Rubeca, ya te saludamos en la diáspora allá en Portland, Oregon, no molestes más. Y sí, vamos a ver el documental Black, White, Kaepernick, hecho con Ava Duhaney, y gracias a Frances Ruiz de Lis y a Aida Torres por seguirnos. Mira, para contestar tu pregunta, lo que pasa es que esto lo veo como otra forma, un proyecto de 5 novelas sobre salsa, y se cumplió. Y se cumplió, y que tenga vida, y me enorgullece que esa colección de novelas en distintos formatos, individual o colectiva, se compran, se venden y la gente las lee. Pero como la salsa sigue siendo el ritmo del país, yo conversarla me encanta más. Ayer o antes de ayer, el jueves, estaba almorzando con una gente de Mayagüez que eran bomberos, es decir, que tocan bomba. Y cuando yo le empiezo a hablar de todos estos chismes, ellos se quedan así fascinados. Porque lo que pasa es que no ha habido una buena historiografía de la música en este país, de la música popular. Y aunque el compañero Pedro Malavet hizo su aportación, y otra gente ha hecho su aportación, pero pienso en Malavet, pues mira, lo tengo que reconocer, no porque esté aquí y nos está dando agua y el frío del aire acondicionado, pero Arnaldo ha estado promocionando unos libros sobre la plena, sobre las radios, que hay que venir a ver, porque son libros que documentan una parte del país. Terminado ese proyecto, y es la premisa que voy a dar, ahora empiezo a sacar 5 novelas sobre fechas particularmente históricas del país, el 98, el 17, el 36, 37, el 54... y técnicamente el 2003, Vieque, para volver a contar la historia en 5 momentos para poder entender el hoy desde la mirada de mujeres históricas o mujeres que se hicieron parte de la historia, que participaron. Y empiezo con una novela que es 1954, que sale y la vamos a presentar el 29 de diciembre en la Librería Mágica, que ya Arnaldo me permite. Ese día es la gran fiesta de la librería y empresas La Mágica y el Pozo Santillano, y vamos a tener un lechón vivo. No vamos a traer lechones muertos, lo vamos a tener vivo para que usted se tome fotos con el lechoncito, y mientras tanto nosotros comemos un lechón de tofu para no matar a nadie ese día, pero si Arnaldo cambia la regla, yo como lo que sea. Pero empiezo con esta primera novela, y los próximos años no creo que las voy a hacer anuales, una por año, sino haré uno o dos por año, porque me interesa acabar con este proyecto, porque lo estoy viendo y quiero que pase. El país hay que empezarlo a contar hilvanadamente a través de momentos históricos, porque el país está buenísimo. El país está bien bueno. Y esto no se ha acabado, simplemente esto está empezando. Así que con esa nota, Wilkin, nos tenemos que despedir. Si quieres decir algo antes de irnos. No, gracias por estar acá e invitarme de nuevo y llegar a tiempo. Y Arnaldo. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos en la continuación de los trabajos de divulgación cultural y esperamos seguir haciendo lo que queda de año y el próximo año y los siguientes años. Buenas tardes. Bien, pues muchas gracias a nombre del Pozo Santillano, de toda la gente que nos sigue, gracias a los que nos estaban siguiendo hoy, de toda la gente que nos apoya. Yo puedo decir, con conociendo a casa, de todos los miles de personas que nos siguen por nuestras redes sociales, porque sí, ya son miles de personas y tenemos una presencia interesantísima. Gracias a Adrián Siaca Pérez por estar en los controles aquí en la librería La Torre Mágica.
Gracias a Robertito Rivera por producir desde San Sebastián Radio Raíces en el 1460M WLRP. Gracias Ramón Edwin Colomprat por confiar y creer en nosotros. Gracias a la jefa de producciones aquí, a la todoterreno Alejandra Ortiz Arraiza, quien produce los contenidos informativos de estos programas. Y sepan que el lunes estamos a las 6 en Cultura 7D, transmitiendo desde nuestras plataformas del Pozo Antillano. Y el miércoles, la vida mediante, esperamos a las 11 empezar a transmitir un formato similar a este, pero iniciando por redes sociales y continuando en Radio Raíces, el nuevo programa a las 11 opinando con Edgardo Prat y Esteli Capote. Y a las 6 de la tarde tenemos un programa de streaming llamado Las Chicas a las 6, liderado por Lidet Lanzó. Y el sábado que viene volvemos a las 2 de la tarde aquí al Club de Lectores. Será hasta entonces. Muchas gracias.